en Chanchillos, una cantidad inusitada de carcasas de ladera. Este residuo es un residuo muy voluminoso, se contabilizaron alrededor de 70-75 carcasas de ladera que aparecieron entre gallos y medianoche, como quien dice, en el camino que lleva al Centro Ambiental Jujuy. Ahora, Pablo, es muy difícil no haber visto nada, ¿no? Porque para dejar estas carcasas, como bien hacer referencia, hubo un movimiento previo muy grande. Nadie vio nada, no se sabe de dónde aparecieron. Y bueno, por eso empezamos desde el Ministerio un proceso de concientización y un poco de pedido de colaboración de la sociedad para ver si alguien tiene algún indicio que nos pueda llevar a tomar las medidas correspondientes con esta infracción a la Ley General de Ambiente y a la Ley 59 y 54 de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, ya que la verdad que nosotros nos hicimos presentes cuando se nos dio aviso por parte del personal de la planta del Centro Ambiental Jujuy que avistó esto. Y no hemos encontrado indicios de ningún tipo que nos pueda llevar hacia un posible responsable como para poder tomar las acciones correspondientes. Por eso hoy se estuvo circulando por las redes del Ministerio y bueno, ahora ustedes la verdad que nos están dando una gran mano para ver si alguien sabe de dónde pudo haber llegado esto, porque claramente se hizo a sabiendas de que era un ilícito, una conducta ilegal en horarios nocturnos para no tener que, para no ser vistos. Evidentemente, y hasta ahora parece que le salió bien porque no podemos dar con algún tipo de responsable. Ahora, Pablo, la basura ya está allí. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar con la misma? ¿Se va a llevar a otro lugar? ¿Cómo se va a trabajar desde ambiente? Bien, antes de contestarte te comento. Sí. Nosotros hicimos una investigación en la zona y tratamos de determinar algún indicio, pero bueno, evidentemente la gente que realizó la tarea sabía que bien lo que hacía porque no dejó ningún rastro sobre que tenemos sospechas de que puede haber sido gente que trabaje con chatarra, hay gente que recolecta chatarra o en su momento no eran chatarra, pero por ahí recibe laderas, luego las desarma, saca la parte que puede ser valorizable y la parte que no la descarta, que no es un buen proceso en el sentido de que ellos están utilizando una especie de reciclado de las partes útiles. Ahora, la parte que no pueda ser valorizada, de ninguna manera se justifica que realice este ilícito, dejarlo tirado en cualquier lado. Para colmo, hay indicios de que han intentado prender fuego parte de ella, con todo lo que eso implica a nivel contaminación ambiental, atmosférica específicamente, porque quemar los residuos es malísimo. Mucha gente tiene el concepto de que quemar los residuos resuelve el problema porque los hace desaparecer. Pero quemar el residuo hace respirable un residuo. Vos prendés fuego a una matriz sólida que se convierte en gaseoso, que lo puedes respirar vos o cualquier persona que esté en las cercanías. Por lo cual no es recomendable en ningún aspecto quemar los residuos. Y respondiendo a tu pregunta, estamos viendo que en virtud de que va a estar complicado determinar, a menos que alguien de la sociedad nos pueda direccionar hacia dónde ir, el Estado se tendrá que hacer cargo del traslado de estos residuos hacia el Centro Ambiental Jujuy, como tendría que haberlo hecho el particular que los depositó ahí. Pero en realidad lo que yo quiero sentar y dejar bien claro es que toda la sociedad es víctima de este particular que infringió la ley. Sí. Porque una persona no hizo lo que tenía que hacer, que es hacerse cargo de los residuos que genera, y en este caso estaba cerca del Centro Ambiental Jujuy, tenía un lugar donde llevarlo, hay una manera de hacer bien las cosas, o sea, deliberadamente decidió no hacerla como corresponde y hacer las cosas de manera ilegal. Ahora el Estado, en este caso la empresa Gilsu, Sociedad del Estado, se hará cargo del traslado de estos residuos al Centro Ambiental Jujuy, lo que debido a la voluminosidad de los residuos es todo un trabajo, van a ser varias bateas de camión llenas que se van a tener que trasladar a